Sí, esta es una prueba de Fortnite. La temporada que recién comenzó en junio de 2023. Corriendo en un Samsung A34. Teléfono también lanzado por Samsung en la gama media para este 2023. La verdad es que se defiende bastante bien. No le hemos ajustado nada más que calidad alta, pues está y 60 FPS. A la hora de estar grabando clip baja un poco rendimiento también, eso lo afecta, así que por eso se ve como se está viendo quizá en este momento, con algunos pequeños brincos, pero si dejo de grabar, ya todos los recursos del teléfono están dedicados al juego, corre mucho mejor, la verdad. Bastante aceptable y bastante jugable el Fortnite, que es uno de los juegos que pues Epic no le metió mucho a la hora de optimizarlo para Android, como si lo había hecho iOS. Pero está defendiendo bastante bien el telefonito de este. Vamos a ver acá, creo que hay un poco de los buenos. Sí, de los grandes. Bien, de los morados. Aquí está el otro. Estamos bien, bien, bien. Vamos a botar esto. Ah, sí, por cierto, tengo conectado un mando de PlayStation 5. No me gusta jugar con los táctiles, porque no los puedo usar, soy más manco todavía usando los táctiles que como tal vez con el control. Pero acá hay gente, vamos a ver si logramos hacer una kill. Posiblemente sí, porque hay bastante botazo en el teléfono. Vamos a ver. Volvieron las lanchas en esta temporada, qué bueno. Qué bueno, vamos a agarrar este tirador acá. Disparos, pero no me encuentro a nadie. Vamos a agarrar otro para hacer ese reto que dice con dos o tres vehículos distintos en la misma partida. Ya solo me faltaría uno, que sería tal vez una moto por medio que por ahí. O veamos si cuenta otro tipo de carro, que es otro carro. El otro acá. Sí, lo contó. Ah, de hecho son cinco. Ay, qué buena canción. Ufa. Venga, 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 pillémoslo. Venga, venga. Bien. Oh, basura. ¿Qué basura ese tipo? Se acabaron las balas, hijo. ¡Ah! Se acabaron las balas, caca. Bueno, y así es como corre. Nos podríamos quedar expectando aquí el que me mató. Pero corre bastante aceptable. O sea, el malo para jugar soy yo, pero el juego corre muy bien. Repito, Samsung Galaxy A34, que a mi gusto tiene mejor procesador que el A54, que cualquiera diría que es una gama más alta. Pero no, porque el A54 corre sobre un Exynos y este corre sobre un Dimensity, que es de MediaTek. Y la verdad que el rendimiento no tiene nada que envidiarle incluso a los flagships a la hora de correr juegos como este Fortnite. Bien, vamos a regresar a sala, ahí que le queda a este tipo, y cortamos el video.